¿Qué tal? Les saluda Pablo Alvarado y estas son las principales noticias locales esta noche en De Latinos. La violencia continúa en México, al menos 3 muertos y 600 detenidos tras el caos por el gasolinazo. Llamada de atención presidencial Madura, Donald Madura. Joe Biden le dice a Trump que pare de quejarse por Twitter. La policía está buscando a un hombre de 24 años sospechoso de matar a una persona en la mañana del día de Navidad. Tyrone Hamilton tiene una orden de arresto por homicidio y además está considerado armado y peligroso. Y a pesar de que en su campaña Trump dijo que la construcción del muro la pagaría México, ahora este está evaluando pedir al Congreso el dinero para construirlo y luego cobrárselo a México. Los esperamos al ser en punto a las 10 aquí en Univision, Kansas City.